Quiero daros las gracias a todos por acompañarme en un día tan importante como el de hoy. Nuestro insigne y respetado Senado, auspiciado por mi buen amigo Quinto Servilio Cepión, ha tenido a bien encomendarme la misión de terminar con la resistencia que esos sucios hispanos han establecido en Numancia. Junto a mi hijo Fabio partiré mañana de nuevo hacia tierras hispanas para acabar de una vez por todas con esa incómoda molestia. Solo siento dejar aquí a mi querida familia. Mi encantadora mujer, Claudia, que espero que dé a luz a un hijo fuerte y sano. No podrá ser de otra manera tratándose de un Sulpicio. Mi hermano, Octavio, su esposa, Antonia, y sus hijos, Tito y Décimo. Y por último, mi hermana Cordelia. Por ellos, por vosotros, por la victoria, por Roma. ¡Por Roma! Estáis bebiendo a la salud de la escoria de esta ciudad. Estáis bebiendo con la vergüenza de Roma. Tiberio, qué honor contar con tu presencia esta noche. Aunque debo estar haciéndome mayor y mi memoria empieza a fallar. Porque no recuerdo haberte invitado. Servio Sulpicio Galba, te acuso de haber desviado miles de talentos de las arcas de la ciudad de Roma para llevarlos a tus propias arcas. Este hombre quería comprar al ejército para dar un golpe de estado y hacerse con el poder en Roma. Sin duda eres un hombre valiente, Tiberio, atreviéndote a venir a mi propia casa con tales acusaciones. Espero que, además de valentía, tengas también inteligencia y no hayas venido aquí sin pruebas. Pruebas me sobran. Y no solo esto. También tengo testigos. ¿Testigos de algo que nunca sucedió? Definitivamente has perdido la cabeza. ¿Quién sino un loco podría tener ese aspecto? Esta vez tu palabrería no te servirá de nada. No soy el único que sabe la verdad. Tulio. Quinto. Dijiste que estarías de mi lado. Juraste condenar a Galba. ¿Yo? ¿Condenar a un hombre fiel a la República como Galba? Nunca pude prometer eso. ¿Qué les has ofrecido por su silencio? ¿Monedas? ¿Tierras?